Muy preocupado se encuentra el señor José Raúl Bustos López, propietario de una de las finca Vistas del Mar, ubicada casi cerca de la Boca de Brito, lugar donde la empresa HKND Group, concesionaria del Gran Canal de Nicaragua, piensa comenzar a construir un puerto de aguas profundas. La preocupación del señor Bustos López se debe a que dentro de su propiedad existe un paso de servidumbre que conduce a la llamada Boca de Brito. En este paso de servidumbre, maquinaria de HKND ha comenzado a hacer labores de ampliación de la vía, mejoramiento de la vía, y según el señor Bustos López, no le han pedido ni una sola autorización a él como propietario, tampoco han hecho ninguna negociación de la propiedad. Lo que más le preocupa es que han estado cortando árboles que están en la orilla de del paso de servidumbre, y con motosierra y denunció que le cortaron un árbol de pochote y un árbol de roble. También hay otros árboles que están en la lista a ser tumbados, y según él, lo que le dijeron fue que la concesionaria tiene autorización de la Alcaldía Municipal de Tola y del Instituto Nacional Forestal INAFOR. Desde Rivas, para LPTV, les informó Ramón Villarreal.